muy buenas tardes a todos los amigos que radican en todos lados de la República Mexicana y en los Estados Unidos. Ya estamos aquí en Hidalgo y Alala. Ya en este momento se está llevando a cabo la recua. Y quiero aprovechar de mandar los saludos a todos los amigos que radican ahí en Los Ángeles, a la familia Benítez, a Pablo Benítez, de Cristina Benítez. Gracias por seguirnos a través de nuestra página de Velasco Production. Les agradezco mucho. Y a los demás amigos, al amigo Arcadio Meta ahí en el Estado de México, al amigo Emanuel Monterrubio. Así que aquí estamos documentando, grabando lo que se está llevando a cabo en este momento aquí en Villa Hidalgo y Alala. Saludos cordiales, cuídense mucho. Amigos, me da muchísimo gusto saludar aquí a mi compa de Ocajonos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se la está pasando? Dos, tres. ¿Por qué? No hay gente. Ah, pero está llegando apenas, como es muy temprano. Sí, en el canal. Ah, en el canal, ok. Amigos, los invitamos para que sigan en su página de Facebook, Video Cajonos. Transmisión en vivo, ¿sí o no? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Me encuentro con mi amigo Emanuel, más conocido como el Chido. ¿Cómo te la estás pasando ahorita? Chido. ¿Se escucha más o menos? Sí. Vamos a todo hablar, ¿no? Apenas llegamos. Esperemos que todo salga chido. ¿Cuándo venimos a grabar? Así que los invitamos para que sigan su página Bendición. Está en Facebook. Todavía. No, es que nos bloquearon esa vez, pero pues otra vez ya. Ah, sí. Después de la
la bloqueada, pues ya otra vez. Dale, amigos, dale. Saludos a los amigos de Yasachipajo, a sus hermanos que habitan ahí en Ohio, y que puedan, amigo Toniel, Miguel, Uriel. Eso. Dale, saludos. Toda la parvada ahí. Dale. En la región de la Sierra Juárez, Pocaca, señoras y señores, ahí estamos, chicos. Diciembre se le traía ganas al Mocaco. Ahí se trae el Mocaco Rancho, Sierra Serrana. Ahora sí, capetero, se les echa, venga. Francisco Ríos, por favor, le estamos dando familia. Francisco Ríos, por favor.
señor Lamento, sí señor, ahí está este torazo, este toro criollito que ha sido fuera.